Televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. El pasado lunes se conmemoró el 73 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima, eliminó a 140 mil personas y en Nagasaki a 70.000 personas, aunque posteriormente ha habido, por los efectos de estas dos bombas, una serie de muertos adicionales por el impacto radioactivo que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Esta conmemoración se desarrollado en el marco de un contexto internacional donde tensiones comerciales y tensiones geopolíticas han vuelto a colocar el tema del desarme nuclear como un tema de primera línea. Ha estado presente el tema del desarme nuclear en la península coreana. En torno a Corea del Norte ha habido reuniones, ya una muy importante entre el presidente estadounidense y Kim Jong-un. Pero las circunstancias que han dado lugar a este proceso se mantienen y la tensión está presente. Al mismo tiempo, al medio, a la medianoche del pasado lunes, Estados Unidos ha impuesto de nuevo sanciones económicas a Irán por el programa nuclear iraní. Ya previamente hemos analizado en Ecomundo cómo Estados Unidos ha tomado la decisión de salirse del acuerdo que fue rubricado por el presidente Barack Obama, la Unión Europea. China, Rusia y las principales potencias del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es importante tomar en consideración que a este acto de conmemoración han acudido más de 50.000 personas, incluyendo residentes en Hiroshima. Y representantes de más de 80 países, entre los que estaba el embajador de Estados Unidos William Haggerty. El 6 de agosto de 1945 cambió inexorablemente el curso de la historia. Ese día, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y mató a decenas de miles de personas. Fue la primera vez que una nación usaba un arma nuclear contra otra. La cifra de víctimas a nivel de ambos lanzamientos ya se eleva a las 314 mil. La ciudad de Hiroshima resultó severamente afectada durante decenios por el lanzamiento de esta bomba nuclear. En esta ocasión de conmemoración, una sombría ceremonia en memoria de los muertos y heridos, en la que se hizo un llamado a eliminar las armas nucleares ante la esperanza de la desnuclearización de Corea del Norte. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima una bomba que cambió el curso del conflicto bélico y de la historia. Cada año miles de personas recuerdan a unas víctimas cuya cifra Japón ya eleva por encima de las 314.000 después de incluir a casi de 5.400 personas fallecidas el año pasado, según la cadena pública NHK. Tal y como hemos comentado en EcoMundo representantes de más de 80 países y supervivientes de la tragedia conocidos por el término nipón de Iwa han asistido a los actos en los que de nuevo se han lanzado mensajes a favor del desarme. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, ha cuestionado la disuasión nuclear y ha advertido de que los esfuerzos de las potencias por garantizar su seguridad a largo plazo son, sin embargo, inestables por naturaleza y extremadamente peligrosos. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha asegurado que para lograr un mundo sin armas nucleares es necesario entender que las bombas pueden causar resultados trágicos. Una vez en este punto añadido, es clave la cooperación internacional, para lo cual el primer ministro japonés se ha ofrecido a atender puentes. El jurado del Nobel de la Paz reconoció en 2017 a la campaña internacional para abolir las armas nucleares por su labor precisamente en aras de este desarme, en el marco del cual también figura un tratado internacional auspiciado por la ONU y del que por el momento se han desentendido las principales potencias interesadas como Estados Unidos y Rusia, pero tampoco Japón han suscrito este tratado. El alcalde Kazumi Matsui comenzó su discurso describiendo la infernal escena del ataque en esa mañana de hace 73 años y la agonía de las víctimas y pidió a los asistentes que escuchasen como si ustedes y sus seres queridos estuvieran ahí. El regidor mostró su preocupación por el aumento del egocentrismo y las tensiones a nivel global. E instó a Japón a asumir más protagonismo en los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares. Algunos países, indicó Matsui, están proclamando abiertamente su nacionalismo egocéntrico y modernizando sus arsenales nucleares, reavivando las tensiones que se habían mitigado al término de la Guerra Fría. La disuasión nuclear y los paraguas nucleares. Son enfoques inherentemente inestables y extremadamente peligrosos que buscan mantener el orden internacional al generar temor en países rivales, ha dicho Matsui, quien exhortó a los líderes mundiales a negociar de buena fe para eliminar estos arsenales. La bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima eliminó mil personas en Nagasaki tres días después a 70.000, lo que provocó la rendición de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. En su discurso, Matsui apuntó que el gobierno japonés debería hacer más para lograr un mundo libre de armas nucleares, colaborando con la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Japón, que alberga tropas estadounidenses y está cubierto por el paraguas nuclear de la Casa Blanca, en Washington, ante posibles ataques, no ha firmado el pacto. Japón debería seguir el espíritu de su constitución pacifista y liderar a la comunidad internacional hacia el diálogo y la cooperación para un mundo sin armas nucleares, agregó el alcalde. Sobrevivientes, familiares y otros participantes recordaron la explosión a las 8 y 15 de la mañana con un minuto de silencio. El aniversario se produce en un momento de esperanza para la desnuclearización de Corea del Norte, luego de que el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump hicieron vagas declaraciones al respecto durante una cumbre en Singapur el pasado junio. Nosotros, ha dicho Matsui, la sociedad civil, esperamos fervientemente que la disminución de las tensiones en la península de Corea vengan a través de un diálogo pacífico. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que también estuvo presente en la ceremonia, apuntó que las diferencias entre las naciones nucleares y las no nucleares son cada vez más amplias, pero se comprometió a hacer más para cerrar la brecha. Para lograr la cooperación de ambas partes, ha dicho, es importante que todo el mundo entienda. La realidad de la tragedia de los ataques nucleares ha planteado el primer ministro japonés Shinzo Abe, reiterando el compromiso del Japón a mantener sus principios pacifistas y no nucleares. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.